Es muy profunda, es muy antigua, de ahí venimos, ¿no? Y al mismo tiempo, en mi trabajo personalmente, creo que he tratado de poner el poema en otro lugar, a ser posible en el lugar más concreto y preciso y del presente. El mito siempre nos lleva a un largo viaje, ¿no? Y posiblemente los poemas tengan también una lectura no cercana al mito, quizá hoy se pueda decir eso, pero sí en otros niveles o valores. Pero me interesa mucho el presente y me interesa mucho lo concreto. A mí me parece que la poesía, que los poemas tienen una función en la vida actual importantísima, que nos puede rescatar y que nos puede hacer pensar la vida y el vivir de otro modo. Me da miedo la palabra mito en este contexto, en el sentido de que me interesa mucho la conciencia. Y el mito es un modo de conciencia, pero es un modo de conciencia trascendida, ¿no? Y me interesa mucho la conciencia del presente. Entonces, en ese aspecto, creo que el poema da cuenta, ¿no?, de esa conciencia del presente. Y, en efecto, nos rescata de lo más trivial, banal, etcétera, del presente, que es la actualidad, por ejemplo, ¿no? El poema trabaja en otro orden de cosas. Cuando digo presente, no me refiero al presente actual de los medios, etcétera, sino al presente de la presencia. Seguramente cada generación, cada grupo de jóvenes que llega a la vida trae inscrito su camino, busca su camino y sabe buscarlo en lo que hubo antes, ¿no? Incluso los jóvenes que, por ejemplo, en el ámbito de lo poético da la sensación de que trabajan de una forma menos interesante, podríamos decir, probablemente ellos también tienen que hacer su camino, ¿no? Van a ser adultos, van a tener sus, en fin, todo lo que conlleva la vida de dolor, de pérdida, etc. Y van a tener que trabajar con todo eso, ¿no? Eso inevitablemente les llevará a un modo de madurez y probablemente la lectura de lo anterior y la lectura de lo propio que ellos estén y hayan hecho les llevará hacia otros lugares. Yo confío en eso. Confío mucho siempre en los jóvenes. Es decir, es en lo que tenemos que confiar, porque es lo que viene. Nosotros ya nos vamos, ¿no? Y en la forma de mirar, en la lucidez que para muchas cosas tienen, yo creo que se ve todas las posibilidades que han de encontrar, ¿no? No sé si lo vivo personalmente, no sé si lo vivo así, de esa manera, como pasión y entusiasmo por la palabra, porque la palabra ahí me resulta un poco abstracta. Y a mí me interesa mucho la palabra precisa. Y la palabra precisa no es pasión y entusiasmo lo que nos despierta, sino una necesidad de búsqueda también dentro de nosotros mismos y de las propias palabras, que si nos dejamos llevar por el entusiasmo son muy tramposas, ¿no? Y mienten lo suyo, ¿no? Y guerrera y guerrero en el sentido de peleón por una forma de mirar la vida, de entenderla, de tratar también de transformarla, de cambiarla, de cambiarse uno mismo en ella. Todo eso es una grandísima pelea, ¿no?
Y esa pelea pasa por la lengua. Es decir, no es una pelea abstracta ni es una pelea literaria. Es una pelea con las palabras y con lo que esas palabras dicen y con lo que uno tiene que decir en ellas, ¿no? La poesía, el ensayo, es decir, la poesía y el pensamiento, ¿no? Iba todo unido. Es muy necesario para recuperarnos y para seguir transformándonos nosotros mismos y tratando de cambiar también en lo posible, que es muy poquito, la manera de ver las cosas, ¿no? La mirada sobre el mundo, sobre la situación, sobre los problemas, en esta época además tan terriblemente difícil, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Yo he dicho alguna vez que el poema es un lugar donde la lengua no miente, ¿eh? Frente a muchos ámbitos donde la lengua parece que lo suyo es mentir, ¿no? Es un lugar donde la lengua no miente. Eso, si lo pensamos, es muchísimo. Es decir, es lo más que se nos puede dar, ¿no? Y eso es lo que nos dan los poemas. Ahora hemos estado en la presentación de un libro de Eugenio de Andrade, que había traducido José Javier Villarreal. Le acompañaba Nuno Yudice, que había conformado la antología. Y claro, cuando uno escucha esos poemas, en efecto, ahí hay una lengua, en portugués, en castellano, que nos habla de un modo en el que no nos habla nadie más, ¿no? Y cada poeta tiene su lengua y su modo de hablar, ¿no? Es la primera vez que estoy en Monterrey, soy muy afortunada y estoy muy agradecida por la invitación. Es en efecto un importantísimo aniversario, ¿eh? Son casi 100 años de una universidad que ha dado a toda la región una vida muy importante, ¿no? Y son generaciones y generaciones, ¿no? Bueno, es una enorme celebración y una gran alegría poder estar aquí y poder participar un poquito en ello, ¿no?